con la participación del ministro de Economía, Robert Maluf, el día viernes 26 de febrero se inauguró el Centro de Negocios en Totonicapán, que viene a fortalecer el fomento al emprendimiento y fortalecimiento a la empresa. Nosotros muy contentos y muy honrados de poder estar aquí en Totonicapán. Una iniciativa realmente de María Tuyuca que me hizo prometerle que venía el día de hoy a estar aquí. También el trabajo en conjunto de doña María Elvira, que ha hecho un gran esfuerzo para que logremos tener este espacio. Este espacio que es un espacio de aprendizaje para los emprendedores mayas, que puedan tener esa capacitación y cuando ya se vuelvan emprendedores, pues vayan directo a cosechar los éxitos como ya muchos lo han cosechado, porque realmente esto es algo que ya se ha trabajado, lo ha trabajado durante varias promociones, y los emprendedores que ya han salido de estos cursos pues ya están exportando globalmente a mercados tan difíciles como el mercado de Japón. Estamos exportando a Centroamérica y es importante que logremos tener esa capacitación para que el desarrollo se quede en Guatemala y para que todo lo bueno que nosotros hacemos en este bello departamento pues se logre manifestar en el resto de los países. Muy contento realmente de estar con ustedes. Nosotros en el Ministerio de Economía estamos trabajando en esta recuperación económica. Sabemos que el COVID-19 afectó a todo el mundo, no solo a Guatemala, pero muchas familias guatemaltecas pues perdieron sus ingresos. El plan que tenemos nosotros de la recuperación económica contiene tres ejes: atracción de inversión, tenemos el comercio internacional y el último, que lo digo de último, pero no por ser el menos importante, es el apoyo a las MIPYMES. Cuando una persona ya tiene un emprendimiento, pues trabaja de una manera mucho más ardua para salir adelante y tenemos para poderle dar esas oportunidades, como yo lo mencionaba en el discurso en la mesa principal, para que no migren, para que se queden aquí con las familias, que las familias permanezcan unidas. Eso es lo que queremos nosotros, y aprovechar que existió esta pandemia y que nosotros cuando tenemos mayores problemas es cuando mejor salimos adelante. Hemos visto que los guatemaltecos tienen éxito en el exterior, pues démosle las oportunidades para que tengan éxito aquí en su terruño, aquí localmente, y que el desarrollo local se traduzca en un desarrollo nacional.